awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course. Hola, estoy super histérica, es Halloween y no tengo nada hecho, son las 4 y 6 minutos y 8 minutos de la tarde. Tengo a Martín colgado de la pierna. Tengo que disfrazarlo de momia, que tengo un montón de vendas. Me pide a Upa, me tengo que disfrazar y no sé de qué todavía. Oh, solo tengo claro que tengo unas lentillas rojas. No sé cómo lo voy a hacer, pero solo tengo 40 minutos. ¿De qué te vas a pintar? De rojo. Y tengo toda la casa hecha. Uf, un desastre aún encima, pero bueno, ya veré luego a las 9 de la noche y ya lo arreglaré. ¿Nos vamos a pintar? ¿De qué te vas a pintar la cara? No. Sí, ¿de qué te vas a pintar la cara? ¿Eh? ¿De qué te vas a pintar la cara? Oye, ¿quién te ha arañado? Andrés. Ay, a ese Andrés le voy a dar yo en el culo. Me cachis. ¿Y qué le tienes que decir a Andrés cuando te arañe? No. ¿Cómo le dices? A ver, el dedo. ¿Cómo le dirás? Así, le dirás. No. ¿Sí? A ver cómo le dirás a Andrés. A ver. No. Muy bien. No, eso no se hace. No me gusta. No. Hombre. Luego nunca se queja, solo llora. Y no refunfuña cuando le hacen cosas. Bueno, voy a hacer un maquillaje súper improvisado que no tengo ni idea. Voy a mezclar un montón de ideas que tengo y no tengo ni idea de cómo va a salir, pero vamos a intentarlo.
Bueno, ya estamos en casa. Me tengo que desmaquillar ya, pero ya, pero ya, pero ya. Me pica la cara, que me tira un montón. Va 20 minutos de trabajar. No he estado en casa ni me he sentado desde que me he levantado esta mañana. No tengo la cena hecha todavía, son las 10 de la noche. Y tengo estos pelos y esta cara. No sé si hacer la cena y recoger la cocina antes de desmaquillarme, que yo creo que es lo que voy a hacer, porque si no, no me va a dar tiempo. ¡Qué desastre! Bueno, Izan se ha quedado en casa de mis padres a dormir porque le apetecía. Gabriel se ha ido a casa de unas amigas a dormir, que es la primera vez que duerme fuera de casa, en casa de amigas, porque le han invitado y por fin mami. Y yo, pues bueno, aquí que hace un frío en Zaragoza hoy, que no os lo podéis imaginar, ya parece que ya entra el invierno por fin. Nada, pues que voy a coger y voy a hacer la cena antes de nada. Voy a hacer unos burritos mexicanos, de pechuga, de pollo y pimentico y cebollica y... ¡qué rico! Y hoy cocinamos con la novia de Pennywise. Bueno, he decidido que voy a esperar a desmaquillarme a hacer la cena, porque si no, no me va a dar tiempo. Entonces, voy a hacer algo súper rápido, que son unos burritos mexicanos de pollo y verduras. Pepino. A ver, vamos a coger. Martín quiere pepino, le voy a dar primero pepino a Martín. Afilamos el cuchillo. Las tiras, las tengo ya hechas a filetes y saladas, así ya no ahorraba tiempo.